para tomar contacto con un campeón del mundo de 1978. Ayer hablábamos con Mario Alberto Kempes y la verdad es que nos sorprendían algunas cosas que nos contaba el matador. Vamos a ver qué es lo que piensa Omar La Rosa. Omar La Rosa, que en ese Mundial 78 fue partícipe también de lo que fue el primer Mundial ganado por la selección argentina, y queremos ver primero cómo está y después charlar un poquito de esto. Omar, ¿cómo va? Abrazo grande, Fernando Lavecchia, Pablo González, Delfina Jerez Bosco, aquí en la Club 947. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, muy bien. Y un gusto saludarlo a ustedes y a la gente. Contanos, ¿en qué va estos días de Omar La Rosa? Me imagino que en encierro, ¿no? Y sí. Uno ya está grande, está dentro de la edad que nos aconsejan no salir para nada. Yo lo estoy cumpliendo a rajatabla. Pero bueno, alguna escapadita, hacer alguna compra hay que tenerla, y porque la heladera si no está vacía. Claro. Eso es supermercado, farmacia, no mucho más que eso, ¿no? Seguro, no más que eso, no ni siquiera me, si hay alguien que conozco, paso por enfrente y lo saludo con la mano. Claro, y no mucho más que eso. Y te agarra en un lugar, digamos, en un ambiente relajado, en un ambiente chiquito, en una casa con cierta comodidad, como para estar un poco más despejado. Sí, tengo un poquito de fondo, de parquecito, y es fundamental. Yo vivo acá en Pompeya. Estamos, sí, con mi señora y dos de mis hijas, estamos en la cuarentena los cuatro. ¡Pompeya, Pablo! ¡Qué grande, Omar! Omar, qué grande que sigas viviendo en Pompeya, Omar. ¿Ves por qué? Eso es un tipo de barrio, vos. Y yo desde que me casé vivo acá, en el año 70. Este año voy para los 50. ¿En qué calle estás? En calle nada más, sin dar dirección. En la calle Lupi, a dos cuadras de la iglesia. Ah, bueno, estás en el medio del populoso barrio de Pompeya y ahí tenés un fondito. Estás hecho un pibe, yo acá que te veo bien. Vos decís, estoy dentro del rango de edad que obviamente puedo tener algún tipo de peligro, y está claro eso, pero estás hecho un pibe. Me dicen que vas siempre todo el domingo a ver a Boca, andás por el barrio, bueno, ahora no tanto, pero se te ve bien, Omar. ¿Entrenás, jugás al fútbol o ya no? No, el fútbol hace ya unos meses que jugué un picadito ahí un poco, pero no, ya ahora no estoy jugando al fútbol. Juego tenis, ahí no hay contacto, no hay golpe. Y de repente hago casi todos los días, y más ahora que estoy encerrado, hago o cinta o bicicleta. Ah, bien, bien, entonces con razón estás bien, Omar. Con razón estás bien. ¿Y con las comidas? Sí, ¿te cuidás? Sí. ¿Cocinás vos, no? ¿O cocina la patrona? Sí, no, me gusta. Ya he prendido a veces fuego esta semana. Poquito, pues somos pocos, pero hago, claro. hago cosas. Sí, me gusta aparte meter ahí una carnecita en la parrilla. Qué bueno, sí, está bien. Sí, a mí también me pasa, uno prende fuego por ahí en estos días, no para muchos, pero no deja de ser un placer, y aparte mata un poco el tiempo que uno tiene ocioso. Omar, te llamamos, entre otras cosas, porque ayer hablando con Mario Kempes, reafirmamos algo que veníamos en general teniendo como idea, es que muchos de los jugadores del 78... sienten que ese mundial no fue tan valorizado, no es tan valorizado por cierta prensa, por cierta gente, como el del 86, por ejemplo, que se lo emparenta mucho con la situación política de entonces, con la dictadura militar, y que muchos de ustedes se sienten afectados por eso. Mario, por ejemplo, nos decía que para algunos ese mundial no existió. ¿Vos cómo lo sentís? Yo creo que el fútbol es un imán donde la mayoría sabe que impacta. Cuando se hace algo con el fútbol impacta, y es algo aparte de los deportes. Pero, por ejemplo, no se habla lo mismo de Monzón, que era campeón del mundo. Todos hablan muy bien, nos dicen, estaba en la dictadura. No hablan de Vilas, no hablan de Reutemann, no hablan de Midi. Fueron todos deportistas que sobresalieron, ¿no? Y de ellos no dicen, pero estaban con la dictadura. No, ellos eran buen boxeador, buen corredor de auto, buen tenista, buen remero,
Y los jugadores, estábamos, sí, con jugaban los militares al fútbol, no. Nosotros, muchachos, le ganamos 3-1 a Holanda, a uno de los mejores equipos de todos los tiempos, que no fue campeón porque no fue campeón. Hay que tener suerte también. Con nosotros nos pegó faltando 2 minutos una pelota en el palo. Si entra, Claro, era campeón Holanda. Era es un gran verdad. equipo y lo superamos muy bien en la cancha. Eso están los videos, las películas. El otro día estaba viendo el partido con Perú que decía que le hicimos 6 goles. Le podíamos haber hecho 8 o 9 goles porque vi que perdimos goles, 2 tiros en los palos, perdimos goles. Los Ellos tiros de palo de también los nos pegaron un peruanos. tiro. No, no, 2 tiros nuestros en los palos, uno de Ortiz y otro de no sé quién pateó. Estaba viéndolo el partido hace una semana. Pegamos 2 tiros en los palos, Tarantini una delante del arco la tiró arriba. Pudimos hacer Igual, ocho Omar, ¿te goles, puedo decir no, no algo? 6. Sí. ¿Te puedo decir algo, Omar? Yo creo igual que Sí. la faceta futbolística no está en discusión. Yo no estoy de acuerdo con la gente que quiere bajarle el precio a un campeonato del mundo. Para mí, ustedes dentro de la cancha son campeones del mundo porque hicieron las cosas bien. Pero me parece que de lo futbolístico no se habla, ¿viste? Cuando alguno quiere minimizar este campeonato del mundo, quiere tocar la otra cuestión, la cuestión de la junta militar. Pues está bien que ustedes también en algún punto saquen la bandera y digan, muchachos, nosotros ganamos toda la cancha. ¿Nosotros qué tenemos que ver? A ver si nosotros íbamos a hablar con los militares para tratar de apretar a los rivales. Me parece que por ahí pasa un poco la cosa, ¿no? Sí, seguro, seguro. Es cuestión de interpretar y de tener intereses o no. Hay gente que de repente tenía más y mejor contacto, y hablo de colegas de ustedes, tenían mejor contacto con la gente del 86, los que dirigían el 86, que los que dirigían el 78. Y bueno, entonces todas esas cosas se llevan y se hace una bola de nieve que se va agrandando cada vez más hasta que, bueno, se hablaron 30 años, 40 años de lo mismo. Y siempre, siempre buscando los mismos rubros. Hablemos de fútbol y tenés a Kempe, uno de los mejores jugadores de la Argentina, a Luque, De la a historia. Filiol, el equipo, porque Argentina, más que individualidades, Argentina 78 era el equipo. El que entraba jugaba porque el equipo funcionaba. También hay que tener en Omar, cuenta, Omar, sí, Delfín, un dale. segundo nada más. También hay que tener en Sí, cuenta que dale. Argentina no fue que ganó todos los partidos 6-0, ¿sí? Recordemos que en ese mundial empató con Brasil, perdió con Perdió Italia. con Italia. Claro, ganó 2-1 contra Sí. Francia, fue apretadito buena parte del Mundial. Lo que pasa es que, claro, justo en el momento que necesitaba hacer 4 goles, hizo 6 y ir a pasar o quedar afuera, y bueno, ahí se pone la lupa en ese partido contra Lo Perú. que pasa es que el que no está metido dentro del sistema del fútbol, y hablo del sistema, lo que es jugadores, cuerpos técnicos, todo, y desconocen, se habla mucho de fútbol porque el fútbol es un imán, como decía al principio, que le gusta a todos, se habla mucho, pero no analizan la profundidad, no analizan lo que es tener la expectativa de poder llegar a jugar una final y de golpe perder una final o una semifinal. Y de golpe perder y quedar afuera y saber que se juega un último partido y me voy para mi casa, con el ánimo por el suelo. Y eso eran los peruanos ese día, porque habían perdido con Brasil 3 días antes. Y eso no lo analizan, no piensan qué piensa el jugador peruano que toda la ilusión que tenía era llegar contra Argentina para poder jugar la final y no llegaba. Eso es un Omar, impacto muy grande en lo anímico. Sí, te escucho. Omar, ¿cómo andás? Delfina te habla, la voz ¿Qué femenina tal? entre tanto hombre que sabe tanto de fútbol. Yo nací en el 85, no los pude ver en vivo, pero como hablábamos estos días con los chicos, lo puedo ver por YouTube al partido y seguramente ustedes también lo han visto. Primera pregunta para hacerte, te voy a hacer dos preguntas. A ver. La primera pregunta que te voy a hacer es si cuando en algún momento viste esos videos, te gustaste en la cancha o dijiste qué desastre, cómo hice esto. Y la segunda pregunta es, ¿por qué crees vos, si es que lo pensás en algún momento, por qué no sale campeón Argentina de nuevo? ¿Por qué si pudo hacerlo en dos posibilidades y ahora se de tanto que como que se lo tiene ahí, se lo tiene y no lo puede lograr? Sí. Mira, los videos, a mí me tocó jugar los últimos, justo en los partidos que estamos hablando, ¿no? Yo, Claro. el titular en la posición, el Ardiles,
y yo no había entrado, yo debuté contra Perú en mundiales, porque en el 74 tampoco fui a Alemania. Entonces debutaba ese día y me tocó ser para todo el periodismo, y ahora viendo el partido de los otros días, yo no lo había visto nunca, y no sé de dónde apareció que lo pasaron en la televisión. Y viendo el partido vi que jugué un partido muy bueno y me pusieron como la figura con 10 puntos. Me pusieron la figura sin hacer goles. O sea, hizo dos goles Kempe, dos goles Luque, uno Tarantini y uno Houseman. Claro, y me pusieron la figura de la cancha. Entonces quiere decir, y lo vi el partido y vi que recibí mucho la pelota, que armé juego, que apoyé, di buenos pases, dos o tres asistencias en los goles. Bueno, entonces eso te da que uno lo ve, y si jugás mal, decís, jugué mal. Ya con Holanda fue distinto, me tocó entrar en el segundo tiempo, cuando Holanda nos estaba apretando, la idea de Menotti era, y me lo dijo antes de entrar, me dice, andá y tratá de agarrar la pelota, tengámosla. Lo hice a medias, no lo pude lograr porque ellos venían, era una planadora que quería ir a buscar el empate. Y realmente, pero también jugué, las pelotas que jugué las jugué bien. O sea, no entré tanto en contacto como contra Perú, porque eran dos equipos distintos también. Una era Perú, el que nos daba un poquito más de espacio, por todo lo que hablé antes, por lo que dije del estado de ánimo, que es fundamental en el fútbol. Si no tenés buen estado de ánimo, por más que seas un crack, no juegas bien. Y después, en cuanto a la otra pregunta, en la de las finales, Kempe la tenía y la metió adentro. Sí. Y tuvimos, de repente, en Brasil la posibilidad, la misma, en Messi, y no tuvo esa suerte, la tiró afuera, a un costado del palo. Sí. Y si no, era campeón Argentina. ¿Se entiende lo que digo? Hay que sí, se entiende. Como sea. Hay que meterla a la pelota. Bueno, no tuvo la suerte Messi, tuvo la suerte Kempe, si querés hablar de suerte. Obtuvo la eficacia y la lucidez de Kempe y no la tuvo Messi. Una de dos. Omar, hay muchas historias que se tejen alrededor de la relación que tenían los militares con César Menotti, la relación que tenían los militares con ustedes. ¿Había relación? ¿Ustedes tuvieron reuniones con ellos, con la Junta que en ese momento gobernaba el país? Y en tal caso, ¿también sabían... ¿Estaban enterados de lo que estaba pasando políticamente y socialmente también en el país? No, nos enterábamos por los diarios, lo que veían toda la gente. Los diarios, la televisión había muy poca, o sea, creo que arrancaba a las 5 de la tarde, una cosa así, y veías algún noticiero y se escuchaba lo que podían hablar o no decían. O sea, ese era lo mismo que toda la gente, pero peor, porque estábamos dentro de un predio en Renato Salvatore el último mes y medio, nos pasamos concentrados 3 meses y pico. O sea que en esos tiempos, sin muchos diarios, te enterabas lo poco que había. Y no, en contacto tuvimos alguno, alguna vez nos vino a visitar, no venían, vino una vez Macera. Sí. Dos veces Agosti, creo. Sí. Pero a Videla no lo habíamos visto nunca, lo vimos recién después del Mundial, y en el vestuario que pasó a saludar el día de la final, creo que fue la final, o con Perú, que pasó cuando terminó el partido, saludó a todos y se fue. Y después estuvimos en la Casa Rosada después de los festejos. Claro. Omar, hay también un mito dando vueltas acerca, vos dijiste recién, saludó a todos y se fue. ¿Es verdad que hay un futbolista de aquel equipo campeón mundial de 78 que no saludó a Videla? ¿Que se dio vuelta, se escapó un poquito de la imagen para no darle la mano al que era presidente de facto de los argentinos? No, la verdad que no tengo conocimiento de eso. Yo lo saludé. Yo estaba con una... salía de la ducha, estaba con un toallón puesto, pasó, me dio la mano y seguí de largo. Claro. Como es lógico. Me acuerdo cómo estaba yo. Y te digo cómo pasaron. Pasó Videla, pasó Agosti, pasó Macera y pasó Viola. Qué memoria. Y vos con el toallón, caminando con las ojotas. ¿Cómo pasaba, Omar? Que entramos al vestuario, con los toallones o desnudos cambiándose, porque pasaba eso. Yo,
Y sí, si salís de la ducha, no, bueno, salía de la ducha, en la ducha nos bañamos todos juntos. Es muy fácil, Claro. es muy fácil ahora a la distancia, señalar y ponerse Ahora a no sé si juzgar. tienen duchas individuales. No, 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 ahora todavía no están en la ducha. No. No, no, no hay ducha Menos mal que no individual. era presidente mujer. Sí, no digo, es muy fácil ahora a la distancia juzgar o poner el dedito y decir, cómo saludaron a los militares. No, 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 hay que ponerse también en ese momento y en esa Pero situación. claro. ¿Cómo no vas a saludar a lo que en ese momento eran las Exacto. autoridades de la Argentina? Es decir, acá, a más de 40 años de distancia o más, es decir, bueno, ¿cómo, mirá con todo lo que pasó y lo saludaste? No, 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 no. En ese momento era ni más ni menos que las autoridades del país Obvio. y vos estabas representando al fútbol de ese país. Está clarísimo que eso es lo que había que hacer. ¿Qué hiciste con la camiseta de la final, Omar, o las camisetas, o la camiseta, sí, del último partido? Se la llevó uno solo. Esperá. A nosotros nos daban dos camisetas por partido. Y yo ese día me puse las dos. Iba al banco, hacía frío, me puse las dos. También pensando en cambiar con un holandés, si me tocaba entrar. Y cuando terminó el partido, estaba cerca Zurbier, que tenía la número 20. Entonces nos hicimos señas, nos cambiamos la camiseta. Y Qué yo me bueno. llevé la mía la tengo, la que tenía debajo, la Ah. tengo guardada, que es la más transpirada, y una de Holanda. O sea, que tengo la de los dos finalistas. Claro, Qué porque grande, te Omar. Pero ahí preguntamos había un mito porque, dando vuelta con eso, que claro, el mito supuestamente ese. Pasarela se las había pedido a todos, ¿no? Y la puso en una bolsa. Bueno, vos derribás ese mito. Ah, no, eso me enteré el otro día, que dice que Pasarela, Kempe creo que lo dijo, Sí. Sí. que Pasarela despidió. Yo no me enteré, y no es que evadí la camiseta, por ahí no se la daban No tampoco. te diste cuenta. Pero, claro, pero no me di cuenta. Yo ya te digo, salí de la ducha, fui al armario que teníamos cada uno, el lacarcito ahí de chapa, con la puertita de chapa, guardé todo adentro, puse en el bolso y quedó ahí.